Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradora de la web docencial www.infoyayate.cf. Les da la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar con este video en su desarrollo, conducción, locución, emisión, edición, etc. Y bueno, antes que nada, quiero a ustedes rendirles, a esta audiencia, a mi público, excusas por esa pequeña palabrita que se me fue en el anterior video, porque yo pensé que se me había perdido mi base de datos, pero no, me tocó hacerle unos pequeños ajustes y gracias a Dios no se perdió. Ahí está la base de datos sin ningún problema y todo eso, y con las cosas últimas que se desarrollaron en el video número 83. Bueno, en este video que tiene como título BED Project 2084 CP20 MP Orden de Compra, y seguimos en la parte de los saldos, vamos a hablar de algo importante en nuestra base de datos. Ahí la tenemos. ¿Sí? Esta, yo pensé que se me había perdido. Ay, no, terrible. Pero no, ahí está mi base de datos intacta, está perfecta. Entonces, haciendo recapitulación de lo visto en el anterior video, entonces lo último que trabajamos fue la parte que corresponde a lo que concierne a la compra en materia del menú de consultas y opciones de la orden compra. Entonces, aquí en este espacio vamos a hacer un botón nuevo que va a tener mucho que ver con la eliminación de la información de la orden de compra. Entonces, es importante resaltar algo importante. Cuando una orden de compra se elimina, la cuestión es que cuando se elimina esa orden de compra, tiene valores, ¿no es cierto? Que de pronto en alguna circunstancia esos valores a futuro pudieran estar siendo, como le digo yo, como alineados con otro proceso que de pronto podría ser una contabilidad. Claro está que ahorita aquí no tenemos una contabilidad, pero asumiendo que existiera esa posibilidad. Entonces muchas veces existen esas situaciones en que las personas nos dicen, oiga, tú me puedes hacer una orden de compra y que se encuentre vinculada con mi contabilidad. Sí, listo. Pero resulta que ya la tenemos hecha y empezamos a trabajar la orden de compra en el hecho de ingresar información, en el hecho de empezar con ese proceso que va alimentando un inventario. Entonces muchas veces cuando se trata de eso, entonces, la eliminación aquí tiene que ser generada porque sea producto de un error. Producto, oíganlo bien, producto de un error. Entonces, como viene a ser producto de un error, ¿no? Que yo hice una orden de compra y por alguna razón me quedó mal montada, ¿sí? No eran los valores y todo eso y me quedó mal montada. Entonces, tenemos en cuenta algo muy importante. Que la orden de compra afectará, óiganlo bien, afectará al inventario. Entonces, ¿qué pasa? En el hecho, si yo cojo y elimino la orden de compra, esa orden de compra, previamente cuando se hizo el ingreso de ese registro la primera vez, esto afectó al inventario, afectó un movimiento de inventario. Entonces, con función al movimiento de inventario, entonces, ¿qué toca hacer con los elementos que se incorporaron en ese inventario? Buscarlos y también eliminarlos. Así que no basta solamente con retirar la orden de compra en donde está el detalle de la orden de compra, la parte general de la compra, sino también esto afecta el inventario. O sea, entonces en el inventario también toca ir y buscar ese documento. Toca ir y buscar ese documento. Y una vez topados, entonces eliminarlos, quitarlos. Así está la cosa en este punto.
Pero entonces, para poder hacer esto, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí en nuestro menú vamos a incluir dos botones. Uno para hacer el ingreso de órdenes de compra desde acá y otro para eliminar esas órdenes de compra. Entonces, en la orden de compra, cuando se va a eliminar, hay que hacer un pequeño mensaje que diga: el presente registro que será eliminado afectará las tablas que tienen que ver con orden compra general, orden compra detalle e inventario, ¿de acuerdo? Y que esto se ocasiona por producto de un error, ¿listo? Que esto se ocasiona por producto de un error, lo que significa que para que usted después pueda otra vez volver a hacer, hay que repararlo, ¿no? O sea, repararlo significa volver a hacerlo en otra orden de compra, pero hacerlo correctamente. Esto se anexará al inventario y listo, ¿de acuerdo? Esa es la parte presente que hay que tener aquí. Muy latente, muy en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este video que se llama el número 84, es el BPROYE 2 número 84, es el CP20, es la parte de orden de compras y estamos hablando en función a los saldos. Bueno, entonces, vamos a empezar. Entonces, como tal, el formulario que vamos a modificar es este que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incluir los dos botones, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces acá cerramos un momentico. Ah, bueno, cerramos desde acá también. Bueno, entonces, al incluir nosotros un nuevo registro, pues vamos a tratar de diseñar un botoncito así bien bonito para esa parte de hacer adición a un nuevo registro. Entonces yo aquí voy a apelar a la internet en un momento determinado y voy a buscar acá en imágenes un icono que tenga que ver con ingreso de registro. Icono sería adición. Icono adición 20 por 20 píxeles. ¿Esto para qué lo hago? Es para que ustedes puedan observar que vamos a llegar a un espacio donde están todos esos iconos, toda esa iconería, ¿correcto? Toda esa iconería. Entonces vamos a buscar un dibujito específico para poder manejar esa parte que corresponde a la adición de registros, ¿sí? Bueno, veamos acá, adicionar registro, por acá lo tenemos así, por aquí, el término podría ser el símbolo más, por ejemplo. Vamos a mirar acá, ahí tenemos este, iconos de 256 colores, bueno, vamos a recurrir aquí a esta página. Ahí los vemos, ¿no? Ahí están los iconos que nos permiten trabajar esa parte. Entonces, como vamos a adicionar un registro, ¿no? Aquí tenemos el de guardar. Miremos a ver uno que tenga que ver con adicionar un registro. Estos todos son iconos muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios de estos, ¿sí? Este, por ejemplo, el signo más significa adicionar, ¿sí? Adicionar. Miremos aquí más, a ver qué tenemos por acá. Este, por ejemplo, este que es la carpetica con el signo más, ese me parece interesante porque ese también es para reflejar eso, ¿no? Que vamos a anexar un registro, ¿no? Puede ser este. También podemos hablar de, a ver, ¿cuál otro más? A ver aquí. Por ejemplo, este que tiene aquí el signo más, o esta carpetica que tiene aquí el signo más, o este que tiene aquí como un papelito, como un documento con el signo más. Todo eso nos puede servir, ¿no es cierto? Porque pues en cierta manera todo eso también nos permite manejar esa parte. También está, por ejemplo, este que son del disco duro con un signo más, también nos puede servir. Entonces, mucha atención lo que yo voy a hacer acá. Mucha atención lo que voy a hacer acá. De estos iconos que se encuentran aquí, pues la idea es buscar un icono pequeño, ¿no? Entonces creo que el más pequeño está reflejado en este que está acá, este que tenemos acá. Entonces vamos a hacer aquí un print screen. Y de inmediato, ¿para dónde me voy a ir? Bueno, me voy a ir para, ahí ya hice el print screen, entonces me voy a ir para Paint acá.
desempeño, lo que yo voy a hacer es pegar eso que traigo del portapapeles. Entonces, como tal, ahí lo tengo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es seleccionar. Aquí le digo selección rectangular y voy a coger este pedacito que está aquí. Este pedacito que está aquí lo voy a coger, que es muy chiquitico ahí. Ahí está ese, claro está que pronto el que está como mejor es este, no, mejor este de acá. Este está mejor. Porque este nos refleja pues lo que nosotros queremos hacer. Entonces ahí lo tengo, lo voy a cortar, control X. Y luego le digo aquí archivo, nuevo. Entonces acá le digo no guardar. Entonces acá resalto esto. Lo reduzco, pero hay una manera también de reducirlo. Acá dice cambiar tamaño. Entonces acá donde dice píxeles, dice 819. Entonces le pongo 20. Y acá le pongo 20 también. Y acá le digo aceptar. Entonces queda así chiquitico. Entonces le digo control B y pues ahí ya llegó el elemento. Entonces ahora le digo archivo, le digo guardar como, le digo imagen JPG y de inmediato me voy a remitir aquí al sitio donde tengo mi información, documentos 2019, Bed Project, imágenes proyecto. Entonces acá voy a poner algo que sería en este caso adicionar. Adición, registro. Listo. Adición, registro. Y le voy a poner así, 20 por 20. Listo, para tenerlo presente. Y luego guardar. Bueno, entonces, una vez que está, salgo acá. Salgo de acá. Voy a dejar latente la página por si de pronto necesito después otro más. ¿No es cierto? Porque de pronto voy a necesitar también uno para eliminar, ¿no? Algo para eliminar. Para eliminar. Hay cualquier cantidad de iconería acá muy interesante que nos puede servir. Sí, muchas cosas interesantes hay acá, aunque claro está que obviamente, pues, entre otras páginas hay mucho más en otro lado, ¿no? También. Aquí uno puede echar para atrás. Recursos Visual Basic, iconos. Entonces acá, por ejemplo, uno puede decirle eliminar. ¿Sí? A ver qué nos llega acá. Entonces, buscar iconos de borrar. Entonces, borrar. Vamos a hablar de borrar a ver qué nos llega. No, no llegó nada. Entonces, espérate acá. Icon, inicio. Buscar recursos acá, enlaces, comandos. Bueno, entonces acá cerremos un momento aquí y vamos a recurrir por acá a otra página a ver qué podemos encontrar más por acá. Otros iconos, así como bonitos. Y que sean obviamente chiquitos, pequeños. A ver acá, vamos a ver aquí, en este de acá, vamos a ver este de acá, a ver qué tenemos acá interesante. Es como lo mismo de lo mismo, ¿no? Aquí Visual Basic, logotipo, clipar. A ver acá, me echa a ver, seguimos mirando aquí a ver qué tenemos. Miremos acá en estos a ver qué hay. No, pues aquí sí no hay nada, muchos. No, lo más destacante estará acá en los 150, aquí, ahí de esto. Iconos,
Oh, veamos pues acá utilidades y programas. Uy, pues esto es ártico aquí que hay. Echemos para atrás. Sea, lo que yo estoy buscando es un icono que me sirva para borrar, ¿no es cierto? Un registro. Para borrar un registro. Netamente para eso, ¿no? Borrar un registro. Pues generalmente, bueno, para borrar está este signo, pero este no, no tanto. No, aquí, por ejemplo, uno busca, otro que puede uno buscar es, por ejemplo, la canequita, ¿no? O sea, ¿se acuerda la caneca, la papelera de reciclaje? La papelera de reciclaje. Que esa también nos puede servir. Bueno, amigos, estoy aquí en un sitio web donde hay cualquier cantidad impresionante de iconos. Y bueno, yo veo que aquí hay uno que me gustó mucho para el proyecto y está en este espacio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer un print screen. Y una vez que ya lo tenemos, entonces nos dirigimos acá al Paint. ¿Listo? Ahí entonces pegamos. Pero entonces acá vamos a poner esto bien grandote acá. Ahí pegamos eso. A ver acá. Listo. Entonces, ¿cuál es el que vamos a extraer? Este que está acá. Este es el que vamos a extraer. Entonces le decimos seleccionar, selección rectangular. Entonces vamos a coger este pedacito aquí y vamos a cuadrarlo. Control X y luego aquí, entonces en archivo, vamos a nuevo, decimos no guardar, entonces acá donde dice cambiar tamaño, le vamos a poner aquí píxeles, le vamos a decir aquí de 20 por 20, 20 por 20, ¿sí? Aquí vamos a ponerle a ver, horizontal. Horizontal de 20, listo. Por 8, bueno, vamos a ver cómo nos queda ahí. Control B, y ahí está. Entonces, este dibujito, vamos a decirle guardar como imagen JPG, y aquí le vamos a decir, delete icono 20 por 20, y guardar. Bueno, entonces ya tenemos el de adicionar y tenemos el de borrar. Ya, listo. Ahora sí, ya con esos elementos podemos trabajar. Entonces aquí ya vamos a cerrar esto o dejémoslo ahí abierto por si necesitamos de pronto a futuro otra cosa más por acá. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a reformar nosotros? En el formulario que corresponde a el menú consulta y opciones de la orden de compra. Entonces aquí vamos a salir. Vamos a ir aquí a procesos, vamos a decirle aquí a activar el botón opciones para traer el ribbon. Aquí le decimos dar map, dar mapé. Ay, ese no era. Otra vez aquí. DARMAPE, dar mapé. Listo, y ahí está. Y cerrar. Entonces vamos a traer nuestro formulario que se llama FMSS. ORD, ahí está, ORD compra, clic derecho, vista diseño, listo, esperamos un momentico que cargue, y vamos a agregar dos nuevos botones, entonces estos dos nuevos botones van acá, entonces acá vamos a decirle control. Bueno, entonces vamos a hacer, como son dos botones, entonces hagamos lo siguiente. Cogamos acá estos dos y le decimos control C, control V, para que queden ahí debajito. Listo, bueno. Entonces este, le vamos a agregar el registro, aquí le vamos a agregar el formato, la imagen, abrimos acá y vamos a escoger la imagen que dice adicionar registro. Entonces vamos aquí a abrir, vamos aquí a decirle examinar. Vamos aquí a buscar en el sitio donde tenemos alojada esa información, data. Yo lo tengo alojado aquí en data, en la carpeta que se llama documentos 2019.
en ver proye, en imágenes proyecto. Entonces acá le digo todos los archivos. Ahora lo que voy a hacer aquí es decirle adicionar aquí. Adicionar. Ajá, adición. Entonces aquí dice adición registro 2020. Entonces este es el que va a estar ahí incorporado. Entonces le digo aceptar y le digo aquí cerrar. Entonces ahí ya quedó. Bueno, este es otro. ¿Listo? Ok. Y acá en este, ¿no? Entonces vamos a decirle hoja de propiedades, vamos a decirle acá formato, aquí es la propiedad imagen, entonces vamos a abrir y vamos a decirle examinar y vamos a buscar aquí mapa de BIS, todos los archivos y vamos a buscar el que dice del IFI, icono. Oh, nos fuimos como muy arriba, nos fuimos muy abajo. Deleting, delete icono 2020, ahí está. Abrir, ya aparece ahí, aceptar. Y acá, entonces, ahí ya tenemos. Entonces, recordemos que este es para borrar, este es para nuevo registro, este es para imprimir, este es para salir, este es para buscar. Si nosotros quisiéramos aquí, podemos hacer algo también adicional, ¿no? Aquí en donde dice otras, donde dice texto de ayuda de control, aquí le podríamos decir, elimina orden de compra. ¿Listo? Y este otro, le ponemos acá en otras, en donde dice texto de ayuda, le ponemos acá, ingresa orden de compra. ¿Listo? Y este que está acá, entonces también le ponemos un texto de ayuda que diga imprimir orden de compra para que quede mejor. ¿Listo? Bueno, este ya sabemos que es para salir, para buscar, etcétera. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, acá en este botón, simplemente lo que vamos a hacer es llamar a FM y G o R de compra. ¿Listo? Entonces acá donde dice hoja de propiedades, vamos a eventos, vamos aquí donde dice al hacer un clic, ahí abrimos y le creamos el aquí el código, vamos a generar el código. Entonces ahí escribimos docmd.openfor, entre comillas. FM y G o R de compra. Y listo. Bueno, está ya ahí. Entonces es para que podamos nosotros tener la posibilidad de generar una orden de compra desde acá. Bueno. Aquí este entonces será para eliminar, ¿no? Entonces, como tal aquí, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un llamado a través de las órdenes de compra, las cuales vamos a listar solamente la parte general. No vamos a pistar, no vamos a generar el detalle ni nada, sino la parte general, ¿de acuerdo? La parte general. Bueno, entonces, este lo que va a hacer es llevarnos a un formulario donde se va a visualizar todas esas órdenes de compra. Y al lado derecho va a estar ese mismo botoncito de eliminar, ¿no es cierto? Ese mismo botón de eliminar va a estar a la derecha. Y nos va a permitir, eliminar ese registro. Cuando ese registro se elimine, entonces lo que va a hacer es buscar la información que está en detalle, buscar lo que está en el inventario, buscar lo que está en la orden de compra y eliminar. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer ahí. Bueno, entonces ahorita pues no tenemos acá, entonces vamos a guardar y vamos a cerrar. ¿Listo? Ok, entonces a continuación, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Entonces vamos aquí a escribir la palabra compra. Compra, entonces en compra nosotros acá tenemos cuántas consultas, tenemos una, dos, tres, cuatro, entonces vamos a crear una consulta que se llame QRYDB, rayal piso, y vamos a ponerle MN como menú. ¿No es cierto? Menú, compra, ¿no? O R de compra. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, vamos a decirle acá, crear diseño de consulta. Entonces, vamos a llamar al
la tabla que tiene que ver con la orden de compra general. Ahí, correcto, la orden de compra general. Entonces, aquí vamos a darle acepta, a agregar. ¿Listo? Uy, se me fueron dos. Listo, entonces ahí la tenemos. Entonces, de acá, ¿qué es lo que nosotros prácticamente necesitamos visualizar en esa consulta? Entonces, necesitamos la orden de compra, obligatoriamente. Necesitamos la fecha. Proveedor de la compra. Total de la compra, IVA, retención de la fuente, total compra. Total compra. Entonces, puede ser si sí, el proveedor, de pronto sí, el proveedor sería indispensable. No vamos a hablar de valores ni nada de eso, solamente estas tres cositas no más. Bueno, de pronto acá este de pronto acá también sería como importante, ¿no? Listo, en la cantidad de ítems de esa, de eso, como para saber cuántos va a eliminar. Bueno, yo creo que eso es todo, no es más. Entonces, este es el listado, ¿de acuerdo? Este es el listado. Ok. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a grabar esto, vamos a guardarlo como. Entonces, QRY, raya al piso, DB, raya al piso, MN, y le vamos a poner compra. ¿Qué esto significa? Que MN significa que es un menú, significa que nosotros vamos a llegar a un listado y a partir de ese listado vamos a elegir qué borrar. ¿Listo? Ok. Entonces cerramos acá. Ese MN, ¿no es cierto? Ese MN que tenemos ahí, le vamos a fabricar un formulario continuo. Entonces, para eso lo seleccionamos, luego vamos aquí a crear, luego vamos aquí donde dice más formularios. Abrimos y le decimos acá varios elementos, que es el que nos permite construir rápidamente ese formulario. Ahí está. Bueno, entonces una vez que lo tenemos acá, entonces hacemos un clic derecho. Vamos a decirle acá vista diseño. ¿Ok? Y ahí empezamos ya prácticamente a cuadrar el diseño del formulario. ¿Ok? Yo lo voy a diseñar, voy a rápidamente empalmar los formatos y todo eso. No me voy a poner aquí a explicar en detalle, no. Voy a arreglar eso y ahorita vuelvo otra vez. Bien, entonces aquí ya tenemos rápidamente ya elaborado el formulario que vamos a utilizar como menú de eliminación, orden de compra. Entonces, en este formulario visualizamos toda la información de la tabla que tiene que ver con orden compra general. Entonces, visualizamos el número de la orden de compra, la fecha, el proveedor, el nombre del proveedor y el total de ítems comprados en esa orden de compra y un icono que va a ser el que va a trabajar la parte de eliminar. Cuando se trata de eliminar, entonces aquí lo que él va a hacer es accionar tres mecanismos. Va a borrar el inventario, información de allí, va a borrar lo del detalle y luego va a borrar lo de generado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a decirle guardar. Entonces, en este botón que está acá, le vamos a crear un mensaje. Entonces, aquí en donde dice hoja de propiedades, vamos aquí a eventos, vamos aquí a situar acá en el hacer el clic el código. ¿Listo? Bien, entonces, algo importante para poderle informar a las personas es lo siguiente. Primero, un mensaje, ¿no? Entonces aquí vamos a decirle un MSG voz entre comillas y le vamos a decirle lo siguiente a la gente. Este proceso eliminará los errores, coma, es acá. Espacio, símbolo ampersand, espacio, el símbolo de la rayita al piso que significa que no termino todavía mi instrucción. Y aquí pongo otra vez, entre comillas. Entonces, este proceso eliminará los errores de la orden de compra
coma, eliminando de coma, entonces aquí cierro con comillas, espacio, el símbolo de concatenar, espacio, el símbolo de la rayita para continuar mi línea que todavía no termina, eliminando de espacio, ¿sí? De inventario, coma, detalle, orden, compra y espacio, entonces otra vez mi comilla, espacio, el símbolo de concatenar, espacio, el símbolo de la rayita para decir que continúa mi línea. Y entonces, y orden, compra, general. ¿Listo? Cierro con comillas, coma, BB Information, coma, título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis. Bueno, o sea que en el momento en que yo ingreso, lo primero que hace es lanzar este mensaje. Entonces, a partir de ahí, vamos a decirle if msgboss, abrimos un paréntesis, doble comilla, y entre la comilla escribimos lo siguiente. Entonces, desea generar la eliminación, o sea, ya he documentado a la persona, ahora simplemente lo que va a buscar es una acción de la persona. Entonces, desea eliminar la acción, entonces es una pregunta. Entonces acá una coma, aquí le ponemos BB yes, coma, aquí título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, igual, BB yes, then, ¿no? Ahí está. Entonces recordemos que esta es una condición, ¿no? Y esa condición obviamente tiene un else, ¿no? Y ese else, obviamente, será, digamos, decirle else y su para decir no, no haga nada. Pero aquí lo que vamos a hacer después del if es empezar a evocar unas consultas que tienen que ver con la eliminación de la información. Entonces va a buscar en el inventario, va a buscar en el detalle y va a buscar en general. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hacer. Entonces tiene que ser inventario, el de detalle y de general. Entonces para esto necesitamos trabajar instrucciones donde interrumpe la pregunta de si quiere eliminar o no y el de hacerlo, ¿no es cierto? Y un mensaje que ya lo terminamos y punto, se finalizó el proceso, en fin. Entonces, ahora ya tenemos en plano montado como el techito, digamos así. Ahora lo que vamos a hacer es construir esas consultas de eliminación. Entonces, para eso, recordemos algo muy importante, que para poder hacer eso se necesita algo especial acá. Ya vamos para allá. ¿Qué es lo especial que se necesita? Bueno, cierro acá. Lo especial que se necesita acá es primero recurrir a el módulo de públicas. Enseguida, entonces tenemos que construir una variable. Vamos a construir una variable. Entonces acá puede ser en este espacio una variable que tenga que ver con la eliminación. Entonces decimos public, pp. NROOTCP y le ponemos DB. DB significa borrar o dar baja. As long. ¿Listo? Bueno. As long. Listo. Entonces, una vez que tenemos eso, echemos al final y hacemos una función. Entonces, acá public función LBP NROOTCP DB. Abrimos un paréntesis, cerramos paréntesis, as long, enter, ya está. Entonces, ahí dentro, la línea que vamos a escribir es LBP, NRO, OTCP, DP. Es igual a que ABP, NRO, OTCP, DB. ¿Listo? Bueno, ya está esa parte lista. Una vez que ya está construida tanto la variable pública como la función pública, entonces, posteriormente, ¿qué hacemos? Nos vamos a remitir nuevamente a nuestro formulario que se llama FMDB, ¿sí? Que dice OR de compra, ahí está. Clic derecho,
vista diseño. Entonces, en este botón acá, lo que vamos a hacer es decirle primero al sistema que elija acá este campo que dice número, orden, compra. Bueno, entonces ya vamos para allá. Entonces, hoja de propiedades. Ahí está el botón ahí. Procedimiento de evento. Entonces, nosotros ya habíamos anotado aquí una información, ¿no es cierto? Entonces, aquí, primero que todo le vamos a decir docmd.runcommand a ccmdselectrecord, ¿listo? Después le vamos a dar el contenido a la variable pública, que es en este caso BP número OTCPDB, ¿no? Igual, ¿a qué? A me.nro, ahí está. Entonces ya él almacenó. Cuando él almacenó, ya automáticamente está alimentando la función. Está alimentando la función. Entonces después de esto viene el mensaje. Dice, este proceso eliminará los errores de la orden de compra, eliminando de inventario, orden de compra y orden compra general. ¿Ya? Después entonces viene otro mensaje, dice, ¿desea generar la eliminación? Entonces ahí habrán dos botones, un sí y un no. Entonces, si yo le digo sí, entonces hará algo, si yo le digo no, entonces hará otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno. Una vez que eso está, vamos aquí a hacer uno siguiente, aquí esta parte que está acá, vamos aquí a correr aquí un poquito de esto acá. Ahí. Y esto también. Ahí. Y acá también. Ahí. Y acá, dejémoslo. Ahí, listo. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a guardar. Entonces, ahora, lo que sigue en este momento, ¿qué es? Lo que sigue en este momento es lo siguiente. Cerramos acá un momento y vamos a construir las consultas de eliminación para la orden de compra. Entonces, acá van a crear. Vamos al diseño de la consulta. Entonces, empezamos primero con inventario, ¿no? Entonces, M inventario. ¿Sí? M inventario. Entonces, en mi inventario, nosotros necesitamos algo como es el número del documento. Correcto. Hay que tener presente que el número del documento siempre va a ser diferente, ¿no? O sea, lo que tenga que ver con ventas es una cosa, lo que tenga que ver con las notas crédito es otra cosa, lo que tenga que ver con las notas débito es otra cosa, y lo que es la orden de compra es otra cosa, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ahí está. Entonces acá, en donde dice criterio, ahí en criterio le vamos a poner lo siguiente. LVP, NRO, OTCP, DB. Ahí está, enter. Y lo terminamos con el paréntesis cerrado. Pero esta es una consulta de eliminación, entonces acá vamos a decirle eliminar. ¿Listo? Entonces ya está el criterio, dice eliminar. Vamos entonces a salvar. ¿Esto cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarlo QRY, raya al piso, debe, porque es de eliminar, raya al piso, le vamos a poner aquí OR de compra, y acá le vamos a poner, en este caso, 1, 2, y aceptar, 1, 2. Entonces cerramos, ahora vamos a crear otra. Diseño de consulta, orden de compra en el detalle, agregar, cerrar. Entonces acá va el orden de compra, correcto, el criterio, entonces seguimos con LVPNROOTCPDB, ahí está, y cerramos con paréntesis, y acá en donde dice eliminar activamos, y acá le vamos a decir lo siguiente. QRY, raya al piso, debe, raya al piso, ORD, compra, 1-1, y aceptar, ¿listo? Y salvamos ahí y cerramos. Y después viene otra consulta, crear orden de consulta,
Entonces acá vamos a utilizar el general. Aceptar, agregar y cerrar. Entonces aquí viene el número de la orden de compra, ¿no? El criterio. Entonces le decimos LBPNRO OTCPDB. Ahí está. Enter y cerramos con paréntesis. Esto es eliminar. Entonces esto se va a llamar, guardar, se va a llamar QRY, raya al piso DB, raya al piso ORD compra. Y le vamos a poner 1. Entonces hay el 1, el 1.1 y el 1.2, ¿no? Entonces son tres archivos, son tres consultas que se van a manipular. Ok. Entonces volvemos otra vez al FM DB ORD compra, clic derecho. Vista y diseño, entonces volvemos otra vez aquí al botón de eliminar, hoja de propiedades, eventos, al hacer clic, procedimiento de evento, y accionamos ahí. Entonces aquí, después del if msgboss que dice desea generar la eliminación, está el si no, decimos que si es un sí, entonces aquí en este punto, ahí. Entonces ahí vamos a accionar lo siguiente. docmd.setQuerys, false. Entonces aquí le diremos docmd.openQuery, entre comillas. Entonces QRY, raya al piso, DB, raya al piso, ORD, compra, 1, 2. Cerramos ahí. Luego aquí seguimos con docmd.openQuery, entre comillas, QRY, raya al piso, DB, raya al piso, ORD, compra, 1.1, y después docmd.openQuery. Entonces aquí será QRY, raya al piso, DB, raya al piso, ORD, compra, 1. Entonces 1.1.1.1.2. Y después docmd.setQuerys true y por último un mensaje alertando msgboss alertando lo que se hizo. Entonces proceso eliminación terminado, listo, coma bb information título bt, abre paréntesis, cierra paréntesis y ahí pues prácticamente. ¿Listo? Ahí terminó el proceso. Entonces, guardo acá. ¿Listo? Aquí guardo. Cierro acá. Entonces, acá, a nivel de la compra, ahí entonces tenemos las tres, ¿no? Tenemos QRYDB o RD compra 1, 1, 1 y 1, 2. ¿Listo? Ahí están las tres. Estas son las tres de eliminación. Bueno, ahora, ¿dónde va a empalmarse ese formulario que se llama FMDBMN o RD compra, que lo llamamos así, ¿no es cierto? Q, ese se llama así. Ese se llama así. El formulario. El formulario se llama FMDB o RD compra. Este es el formulario, ¿no? Que se va a accionar cuando nosotros en el CS de orden compra lo activamos, ¿no? Ok, entonces vamos al CS o RD compra. Clic derecho, vista y diseño. Estamos en el FM CS o RD compra, ¿no? Ahí estamos. Ok. Entonces, en este formulario acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar este botoncito. Entonces, aquí en este botón, aquí dice muy claramente, dice eliminar orden de compra. Entonces, cuando se trata de eliminar orden de compra, entonces acá sería, pongámosle algo aquí que diga, ingresa al menú, a menú, espacio, eliminar orden de compra, listo, para tener presente que cuando la gente se para ya, ¿y esto qué es? Entonces se bota ese mensaje. Tomamos el botón y le decimos hoja de propiedades, eventos, al hacer clic, cargamos, generamos el código, le decimos aceptar. Entonces, ahí vamos a escribir lo siguiente.
docmd.openfor, entre comillas, fmdb, ord compra, y cerramos. ¿Listo? Entonces, ahí lo que está haciendo es ingresando prácticamente a esa parte. Bueno. Ok. Entonces, guardamos y cerramos. Entonces, vamos a probar. Inicial. Entonces, acá le damos, quiero realizar una labor. Listo, le damos un enter, 1, 2, 3. Ahí está. Entonces entramos aquí a productos. Entramos aquí a compra. O sea, nosotros lo podemos hacer desde productos, o sea, a nivel de concentrados, a nivel de accesorios o a nivel de prendas, ¿no? Desde cualquier lado lo podemos hacer. Entonces, este lo que hace es llevarme al proceso de ingresar compra. Y este lo que hace es meterme en el menú. Entonces, cuando entramos acá, ahí está el menú. Ahí visualizamos nosotros los números de orden de compra. Visualizamos la fecha y el proveedor y la cantidad que le compramos a ese proveedor. Tres elementos. No sé qué mercancía, pero lo que es, ¿no? Entonces, si yo voy a eliminar, ¿no es cierto? Si voy a eliminar una de estas, entonces, digamos, por ejemplo, esta que dice Canamor, que dice 2. Entonces, ahí acciono acá, entonces en ese momento él me saca un mensaje que dice, este proceso eliminará los errores de la orden de compra, eliminando de inventario, detalle, orden compra y orden compra general, aceptar. Entonces me pregunta, ¿desea generar la eliminación? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, inmediatamente va y lo hace. Si yo le digo no, pues simplemente no pasó nada. ¿Sí? No pasó nada. Bueno. Aquí, por ejemplo, valdría la pena como estabilizar cuántos elementos hay acá en cuanto a órdenes de compra. Sería interesante poner ahí un switch que diga, hay tantas órdenes de compra en el momento, ¿no? Entonces, para eso, acá, por ejemplo, cuando hacemos acá un clic, entonces él nos lleva inmediatamente acá. Pero, si yo voy a cerrar aquí, aquí dice guardar, esto me quedó así, entonces yo lo voy ahorita a cuadrar. Cerramos acá, ahí no pasa nada. Yo entro acá, cerramos acá. ¿Sí? También lo puedo hacer de otra manera acá. ¿Sí? Y ahí también no pasó nada. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a salir de acá. Salimos de acá, vamos aquí a procesos, vamos aquí a dar mapé. Ok, salimos, clic derecho, cerrar. Entonces, vamos a utilizar aquí la palabra compra para revisar nuestro GR cómo está. Ahí se generó, por ejemplo, se generó. Entonces, como se generó, va a generar un error. Sí. Aquí sí no hay nada de eso. Cerrar y cerrar. ¿Sí? Vamos al FMIG. Ahí está. Acá, listo. Contorno, vamos a poner acá. Que nos quede ahí bien bonito. Bueno. Entonces, este botón lo que hace es deshacer, ¿no es cierto? Deshacer. Entonces, acá, en diseño, vamos a ponerle como una ayudita acá. Que diga, deshacer si no realiza, deshacer si no realiza registro. ¿Listo? Si no realiza registro. Para que no pase nada malo ahí. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? Entonces, guardemos. Salimos de acá. Ok. Entonces,
Bueno, vamos a probar. Vamos a eliminar un registro. Ah, pero antes de eso vamos a entrar acá al FND, a ver acá en el DB. Vista diseño. Entonces la idea aquí es poder mostrar cuántos registros tenemos acá. Entonces vamos a bajar esto un poquito por acá. Esto que está acá lo vamos a bajar un poquito acá, así. Ahí. Y acá también le vamos a hacer ahí. Ahí. Y en este espacio que está acá, este de acá lo vamos a centrar. Centrémoslo. Ahí para que nos quede mejor. Entonces acá lo que vamos a hacer es coger y cuadrar una B. Es un cuadro de texto acá, en este punto. Para establecer en él una cantidad, una cuenta. Entonces aquí le damos apilado. Entonces una cuenta. Entonces aquí dice, por ejemplo, en texto de 17. Ahí vamos a escribir. Entonces. Total órdenes de compra activas, ¿listo? Total de órdenes de compra activas, ¿no? Ok, entonces aquí seleccionamos, vamos a formato, le aplicamos acá el color negrito, resaltamos, bueno, entonces esto acá le vamos a poner el color amarillo. Amarillo acá para que quede bien. Ahí. Perfecto. Este de acá lo centramos a la derecha. Aquí lo vamos a alinear a la derecha. Entonces acá donde dice independiente, ahí le vamos a decir lo siguiente. Diseño, hoja de propiedades y acá en datos, en el origen de control, vamos a escribir la siguiente expresión. Decimos igual, cuenta, enter. Asterisco y cerramos con paréntesis. Esto nos va a decir exactamente la cantidad de registros que en ese momento hay. O sea, la cantidad de órdenes de compra que en ese momento hay. Guardamos, cerramos. Perfecto. Entonces ya, ahora le decimos iniciar. Inicial. Ahí está. Descargamos. Listo, enter, 1, 2, 3. Ok. Entonces vamos aquí a producto. Entonces vamos aquí donde dice compra. Vamos aquí donde dice no, para que nos llegue al menú. Entonces, en ese momento yo entro acá a mi menú y digo que tengo en este momento 12 ítems. Desde esos 12 ítems yo voy a eliminar uno. Entonces voy a eliminar, por ejemplo, este de Forero Páez Marlon, este es el número 1. Entonces voy acá a darle un clic, le voy a decir aceptar y le voy a decir que sí. En ese momento al decirle sí, entonces ya terminó el proceso, cierro acá. Cuando yo quiera volver a entrar, ya no aparecen 12, sino aparecen 11 y pues ya no está ese que acabamos de eliminar. ¿Esto qué quiere decir? Que salió del inventario, salió del detalle, y salió de el general, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aquí mirar, estamos en el 1. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí el 2, el 3, el 4. El 4, por ejemplo, dice eliminado, ¿no es cierto? El 5, el 6, el 7, ¿listo? Ahí se dieron cuenta ustedes que está eliminado. Pero yo voy a salir y voy a volver a entrar. Le digo acá que no. Entonces, acá. Está el 1, 2, el 3, el 5, o sea, quiere decir que eliminé el 4, el 6, el 7, ¿listo? Y si quiero mirar acá, pues efectivamente, tengo 1, 2, 3, está el 5, 6, 7, 8, el 1, el 2, el 3, etc. Y así por el estilo. Entonces, ya ahí como nos dimos cuenta, está fabricado en la parte que es el proceso para ingresar. Si yo le digo acá un clic, he llegado aquí, entonces simplemente recordemos hacerlo aquí así. Dice acá, deshacer si no realiza registro. Y ya, no pasa absolutamente nada. Le quiere decir que cuando yo entre acá, él sigue saliendo en el 2005, deshacer y no pasó nada. ¿De acuerdo? Y estando aquí, entonces, si quiero imprimir, puedo imprimir. Ahí está. Puedo consultar lo que quiera.
oír al principio, al anterior, al siguiente, al último, o deshacer. Bueno, ¿qué más habría que manejar, digamos, como a futuro? Bueno, de pronto desde acá se podría hacer el plano de consultar el producto como tal, pero al consultar el producto como tal, esto podría manejarse desde, a ver, si yo quisiera consultar el producto desde acá, enlazar una lista de todos los detalles que hay correspondientes y basado en el detalle, entonces ahí uno hace el llamado para llegar hacia el movimiento, hacia la rotación del producto como tal, desde acá, si uno lo quiere manejar. Pero vamos a irle chequeando, yo lo voy a ir pensando y después les cuento a ustedes cómo sería. Bueno, amigo, amiga, entonces esto es todo, cierro acá, cierro aquí, recordemos que eso pasa para accesorios y para prendas, ¿no? Entonces, hasta aquí en productos, nosotros hasta aquí tenemos lo principal, que es el adicionar, la consulta, la búsqueda, la eliminación, la impresión, la parte de actualización. La actualización ya sería trabajarla, pero, o sea, cuando vamos a hablar de actualizar, yo pienso, o sea, les voy a contar esto. Yo pienso que para uno actualizar es mejor que uno elimine y vuelva y genere la orden de compra, ¿no es cierto? Es mejor hacer el detalle así. Bueno, aunque claro está, si ustedes piensan que no es así, y no se encuentran de acuerdo, sugieran. Y yo con mucho gusto pues, les sigo a ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a cerrar aquí, cierro acá. Y salgo de la aplicación y pues ya prácticamente terminó mi proceso. Quedo con ustedes altamente agradecidas. Espero pues sus comentarios a través de la web esencial www.infoyayate.cf. Quiero contarles que los videos en su mayoría, los que estoy haciendo, no tienen para hacer los comentarios. Entonces yo les pido que por favor los comentarios los puedan hacer a través de la web esencial. www.infoyayate.cf, allá ustedes se registran, hacen su comentario, me lo hacen llegar al correo, o si prefieren, pues toman otro de los videos tantos que hay acá, donde hay comentarios y pues hacen su respectivo comentario. No siendo más, me despido de ustedes y muchas gracias, Dios los bendiga.